Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar con el curso de armonía condensada del autor Paul Hindemith. Hoy trataremos el ejercicio número 20. En esta ocasión resolveré el inciso 1. Vemos la partitura que es todos estos ejercicios, cada uno con diferentes tonalidades. Tenemos la melodía dada. Esto sería muy difícil realizarlo si no tuviéramos la indicación de los acordes ni inversiones. Pero aquí tenemos toda la estructura, tenemos la melodía dada y tenemos ya establecidos las inversiones y los enlaces de los acordes. Siempre primero, cuarto o quinto grados en cualquier forma, utilizando acordes en estado fundamental o acordes de sexta o primera inversión. ¿Qué sentido tiene realizar estos ejercicios si lo que hemos trabajado anteriormente es casi lo mismo? Pues les comento de que sí, vamos a trabajar un nuevo parámetro. Aquí en las instrucciones lo que resume es que ya no tenemos que buscar las notas más cercanas a una línea melódica. Aquí ya podemos hacer saltos en las voces, siempre y cuando las voces no se crucen y en las dos voces superiores que no supere la octava. Pero a la hora de realizar saltos no debe de perder la coherencia. Se complica en sentido que a la hora de tocar los ejercicios en el piano es más difícil la lectura porque ya no son las notas siempre tan cercanas como en los ejercicios anteriores. A continuación resolveré el ejercicio 20.1, tonalidad re mayor, ritmo 3 cuartos. Procedemos a copiar la melodía dada con las plicas hacia arriba en la clave de sol para dejar listo el espacio del contralto. Y dejamos preparada la clave de fa para completar posteriormente las voces del bajo y el tenor. Colocamos la tonalidad del lado izquierdo superior a la clave de sol con cifrado americano y numeramos cada compás. Los ejercicios anteriores tenían 4 compases u 8 compases en el método anterior. En este caso son 6 compases porque las frases cambian y todo esto tiene mucho que ver que tenemos el ritmo de 3 cuartos. Podemos observar que el ritmo es blanca-negra de forma monótona. El siguiente compás blanca-negra, tercer compás blanca-negra, cuarto compás blanca-negra, quinto compás, blanca negra y el último compás, una blanca con punto. Luego que hayamos copiado y preparado ya la partitura para completar el ejercicio y resolverlo, vamos a escuchar la melodía dada. 1, 2, 3. El siguiente paso será realizar un contracanto en el bajo. A continuación tocaré la realización del bajo. 1, 2, 3. Realicé exactamente el mismo ritmo, pero utilizando movimiento directo o movimiento contrario entre el
soprano y el bajo. Ahora escucharemos la interacción de el soprano y el bajo. 1, 2, 3. Podemos observar que en el soprano, en el primer compás, descendemos y en el bajo ascendemos. O sea, es un movimiento contrario. El siguiente enlace de do a re en el soprano sube. De la a fa en el bajo baja. Movimiento contrario. Segundo compás, soprano re si descendente. Bajo fa sol ascendente. Movimiento contrario. Luego si la descendente en el soprano. Sol la ascendente en el bajo, movimiento contrario. Tercer compás, la y mi descendente en el soprano, la y do ascendente en el bajo, movimiento contrario. Mi fa ascendente en el soprano, do re ascendente en el bajo, movimiento directo. Cuarto compás, fa y re ascendente en el soprano, re y fa descendente en el bajo, movimiento contrario. Re do descendente en el soprano, fa y la ascendente en el bajo, movimiento contrario. Quinto compás, do y mi ascendente en el soprano, la y do ascendente en el bajo, movimiento directo. Finalmente, mi y re descendente en el soprano, do y re ascendente en el bajo, movimiento contrario. Siempre, aunque hayan saltos en las voces, aunque sea permitido, no quiere decir que vayamos a escribir una línea melódica incoherente, o que vayamos a cruzar las voces o hacer octavas o quintas paralelas. Siempre las reglas las tenemos que respetar, pero acá, por ejemplo, si tenemos en una línea melódica una nota cercana, podemos analizar previamente si podemos hacer otro intervalo y cambiar, pero todo con un sentido siempre melódico y armónico, sin dejar de duplicar la nota correspondiente. A continuación completaré las voces faltantes y explicaré cómo quedó el tenor. En este caso el tenor repite la misma nota, tiene mucho movimiento oblicuo, pero el contralto siempre tiene una nota diferente. Vamos a escuchar cómo quedó el contralto. 1, 2, 3. El tenor no es necesario que lo toque porque es la voz que quedó más aburrida por mantener una misma nota y un ritmo más estático. En la instrucción dice que podemos hacer saltos diferentes, pero no dice que así tengan que realizarse todas las voces. Solamente nos están dando un elemento más de libertad para elaborar estos ejercicios. Finalmente, tocaré en el piano cómo quedó resuelto el ejercicio a 4 voces. Ahora los insto a que continúen con los siguientes ejercicios. Ahí tienen mucho cuidado a la hora que elaboren los acordes en tonalidades menores. Siempre se tienen que basar en la escala menor armónica,
en la cual se altera con un semitono ascendente la sensible, o sea, el séptimo grado de la escala. Cuando tenemos el quinto grado, el acorde de dominante, siempre recuérdense que va a aparecer la sensible y esta hay que alterarla en tonalidades menores. Muchos éxitos, nos vemos pronto.